La institución educativa ha hecho una gestión hace muchos años atrás. Entonces, por favor, resulta de que los cambios siempre van a surgir de parte de los. La construcción se dio, hubo una disposición de la municipalidad, del ministerio, de INFES, donde la construcción del colegio se hace. Muy bien, acá tenemos la invitación del día en que ya el día de mañana nuestra institución debe de estar ya desalojado, porque el día viernes ya tenemos la inauguración. ¿Quién determinó el traslado de los alumnos de ese colegio? Primero se habló, se hizo, acá tengo un acta, se hizo con el alcalde, hemos tenido una mesa de concertación, todos los agentes, ¿no? ¿Pero no hubo otra opción? Sí, se agotó todas las opciones. ¿Con quién? Primero hemos hablado con el mismo ingeniero, el arquitecto Vances, de que nos pueden elaborar un módulos, pero no hay. Ustedes saben que no hay módulos, no hay ningún módulo. Ahora estamos a la espera de los demás módulos. Ustedes saben, por ejemplo, en el Andrés de los Reyes hay módulos que todavía no pueden ser entregados porque todavía están utilizando los niños, ¿no? Entonces, la preocupación de los padres es por la lejanía y por lo que estamos, el traslado es lejos, ¿no? Nosotros sí habíamos hecho una... Esto además, ustedes saben, es hace tiempo. Ustedes han visto por todos los medios de comunicación, se ha visto de que se iba a construir el colegio. ¿Pero se informó en una reunión de padres y familia? Sí, se ha informado. ¿No? Pero, ¿el traslado de ese colegio se informó? No, el día de hoy justo no están de acuerdo y ahora voy ahora a informar a los entes más que es más que todo la construcción de la obra, ¿no? Entonces, para que nos puedan ellos facilitar o dónde vamos a poder, porque es lejos.